hace en el día de hoy? En dos ocasiones con esta licenciada ha sido declarada en rebeldía a ella. Cuéntanos a qué se debe esa situación, que ella no pudo presentarse aún todavía a la audiencia, pese a... Lo que pasa es que ella tuvo una cesárea hace recientemente. Su médico le recomendó que un reposo de 14 semanas. Esas atenciones, las razones por las que no vino justamente eso, presentamos un certificado médico y el médico actualmente en el día de hoy lo reiteramos. Entonces, naturalmente que el tribunal acogió el pedimento del Ministerio Público, nosotros vamos a ejercer un recurso de apelación para la audiencia. Claro que sí, se lo presentamos una audiencia, el Ministerio Público lo llamó, sencillamente el tribunal entendió que esas 14 semanas son para el área de trabajo, pero naturalmente es lo mismo, porque ya está alimentando un pequeño bebé al respecto y además de que su situación es necesaria, pues, no le impide pues, estar en el momento que ya de hoy. O sea, que no aceptan esta declaratoria de rebeldía. No, claro que no. Nosotros vamos a ejercer el recurso de oposición que parece artículo 409 del Código Procesal Penal y tenemos un plazo de 3 días, de modo que el que alguno piensa que la van a ir a buscar ahorita, ¿no? No es así. Tienen que agotar el plazo de que parece el código y en ese tiempo nosotros vamos a iniciar un recurso que el tribunal tendrá que pronunciarse previamente. ¿Qué tiempo tiene ella de la licencia? No, ahora mismo no preciso los días, pero fue como el 3 de mayo, por ahí. Pero usted llegó a presentar el certificado médico al juez en el día de hoy, claro. Y a pesar de eso se declaró en rebeldía. A pesar de eso. ¿Bajo qué argumento? ¿Qué argumento? Bueno, ellos argumentaron ciertamente que eso, ese plazo es para el área laboral, o sea que no aporta para el tribunal, naturalmente si es para laboral también es lo mismo. No queremos referirnos al tribunal. Eustaquio Porto. Gracias.